Hola mis creativas y creativos, bienvenidos a una nueva clase de Moda, Costura y Creatividad, te habla Diosana Renar. Aquí, como puedes estar viendo, este fue el panty que desarrollamos en nuestra clase anterior, el patrón, y también aprendieron a tomar las medidas para realizar este panty sobre medidas. Sé que muchos me están preguntando, ¿y cómo consigo los patrones? ¿Y dónde? Envíame los patrones. No hay patrones, simplemente porque yo te enseñé a hacerlo. Este fue el patrón que realicé con ustedes en clase y aquí está el resultado de este hermoso panty. Miren, lo hice con las medidas del maniquí y miren cómo le quedó. Perfecto. Así ha quedado este panty. Miren cómo se ajusta anatómicamente en la parte de la espalda. Se ve hermosísimo. Entonces, mis hermosas creativas y creativos, ¿a qué los invito? Los invito a que no se despeguen porque les voy a enseñar a armar este panty. Les voy a enseñar las técnicas de elastizado para que les quede así de hermoso. Entonces, lo único que espero es que por favor compartas esta clase y adicional a esto, envíame tus fotos de los diseños desarrollados. Cuídate mucho, no te despegues en estos momentos porque vamos a iniciar con la confección de este panty hermosísimo, panty clásico o panty señorero. Aquí ya tenemos nuestras piezas cortadas. Tenemos un delantero que está al doblez de tela. Debe quedar de esta manera. Ese es nuestro delantero. Tenemos un posterior que tenemos al doblez de tela también y nos debe quedar de esta manera. Este fue el patronaje que estuvimos haciendo en nuestra clase anterior. Y tenemos un refuerzo de entrepierna o una entrepierna en tela y una entrepierna en un algodón licrado más liviano. Esta es la parte que va a tener contacto con la zona vaginal, ¿listo? Entonces por eso debe ser un algodón mucho más liviano que el que estamos trabajando para este diseño. Hacer el armado de nuestro panty y lo primero que realizamos es la unión de la entrepierna con el panty. Entonces te invito a ver el video hasta el final para que aprendas esta maravillosa técnica de armar un panty señorial o señorero, como también lo conocen. Iniciamos con el ensamblado de nuestro panty. Aquí ya tenemos todas las piezas cortadas. Este es el delantero. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a realizar piquetes por los centros de la entrepierna. Ahí realizo un piquete. Al igual también ya lo tenía realizado en cintura. Es muy importante esos piquetes guías. Vamos a realizar los piquetes en las entrepiernas. Vamos a realizar el piquete en la parte posterior y en lo que sería la entrepierna del delantero. Ya tenemos los piquetes realizados y vamos a colocar nuestro patrón posterior por el derecho y vamos a hacer lo siguiente. Colocando la entrepierna en tela, en la tela a tono del panty que estemos realizando y ubicando el piquete, aquí lo tenemos, ubicando el piquete, vamos a colocar derecho contra derecho de posterior con entrepierna de esta manera. Y ubicamos el derecho de esta telita que viene a ser esta, siempre en estos algodones, cuando no son estampados, la parte derecha, no sé si de pronto aquí se alcanza a ver un poco, es la parte que se le ven como los canales de la tela.
que se ven definidos. La parte revés se ve mucho más tejido. Entonces colocamos el derecho y lo vamos a unir contra el revés del posterior. Unimos piquetes con piquetes de esta manera. Si no tienen mucha práctica, no se angustien por eso. Simplemente fijan con un alfiler de esta manera, fijan los centros y procedemos a coser. Esto lo puedes coser con una puntada en tu máquina recta, lo puedes hacer en entrepierna o lo hacemos directamente con la overlock o fileteadora. Yo en este caso lo voy a hacer con la fileteadora. Aquí vamos a unir la entrepierna por la parte del derecho de la entrepierna, que sería el derecho, y la unimos con fileteador. Entonces, ubico acá, acomodo bien, que queden las tres telas bien acomodadas y empiezo a pasar la over. Acomodo las tres telas. De esta manera nos debe quedar. Así nos queda. Y ahora vamos a colocar la entrepierna delantera. Para ubicar, aquí ya hemos colocado, aquí ya colocamos la entrepierna en la parte posterior. Ahora vamos a colocar la entrepierna a unirla en el delantero. Pero recuerdan que en los panties la entrepierna viene como guardadita. Bueno, les voy a enseñar una manera muy fácil de hacer este proceso. Colocamos, este es mi delantero, lo voy a colocar por el derecho, este sería el derecho. Enfrento derecho contra derecho, derecho delantero con derecho posterior. Los coloco de esta manera, que me ha de quedar, este es el derecho y este es derecho. Me quedan enfrentaditos los dos de esa manera. Ahora voy a unir piquete con piquete del delantero. Aquí ya se enfrentaría derecho de entrepierna con derecho delantero. Fijo un alfilercito en la mitad. Listo, ahí ya tengo indicado la mitad. Ahora, el refuerzo de entrepierna, ¿cierto? Miren lo que hago, simplemente lo traigo acá, lo dejo aquí abajito y voy a hacer un rollito de esta manera. Hago el rollito y uno acá y me ha quedado así. Colocamos el alfilercito aquí con la mitad del refuerzo de la entrepierna. Y pasamos la over. En estos momentos vamos a pasar la over por la entrepierna delantera. Acomodamos nuestra entrepierna y cosemos. Y ahora vamos a voltearlo para que vean cómo nos quedó nuestra entrepierna guardadita. Ya unimos la entrepierna, tanto la delantera como la posterior, y ahora simplemente por cualquiera de los laditos volteo
y miren cómo ha quedado. Nos quedó la entrepierna por ambos lados súper guardadita. Ahora simplemente vamos a unir por costados. Unimos los costados por el revés de mi panty utilizando la fileteadora o la over. Si no tienen esta máquina, lo pueden hacer con un zigzag, pero si lo hacen con un zigzag, cosen no al borde, sino a medio centímetro adentro, empiezan a hacer el zigzag. Aquí voy a utilizar la over para cerrar. Aquí ya unimos nuestros dos lados, ahora simplemente vamos a pasar a la máquina con zigzag y vamos a colocar el elástico. Bueno, mis hermosas y hermosos creativas y creativos, aquí ya tenemos nuestro panty con la entrepierna completamente guardada, ¿cierto? Ya unimos por costados, ahora simplemente nos resta colocarle el elástico en el escote de pierna y en cintura. Vamos a iniciar colocando el elástico en cintura. Para esto voy a estar utilizando un elástico de 2 centímetros de ancho. Este debe tener 2 centímetros de ancho, tiene este elástico. ¿Listo? O ustedes pueden utilizar el mismo elástico que se utiliza en piernas, se puede utilizar, o el que se tenga. Para esto, tenemos el piquete de la cintura. Vamos a comenzar a colocarlo por el delantero. Y este es el derecho de mi elástico, y este será el revés de mi elástico. Derecho del elástico contra derecho de mi panty. Pero si se tienen que dar cuenta, las moritas deben quedar hacia abajo, ¿ok? Y lo voy a colocar aquí a medio centímetro o un centímetro adentro del borde. ¿Listo? Esto. Como esto es un elástico ancho, entonces, aquí a medio centímetro, o por mucho un centímetro adentro del borde. Y vamos a empezar a coser con una puntada de zigzag común, el zigzag que tenga su máquina. Si ustedes tienen puntada en tres pasos, también pueden elastizar con esa puntada. Ustedes, tengo aquí el derecho de mi panty, derecho del elástico. Coloco en el centro del delantero y a un centímetro o medio centímetro, voy a dejar aquí un centímetro, empiezo a colocar mi elástico con un zigzag común. La idea del zigzag, ¿cuál es? Que coja dentro de la base de la morita hacia adentro. Empezamos a coser dos puntadas y me devuelvo dos a un centímetro. Yo aquí tengo una marquita, aquí se ve muy bien, tengo una marquita que dice desde la aguja hacia acá, hacia el borde de la máquina, medí 5 centímetros y luego medí medio centímetro. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar 5 centímetros y estiro medio y coso. Aquí le coloqué una cinta debajo para no marcar la máquina. Entonces, tomo 5 centímetros, 5, estiro medio y coso.
aquí vamos a llegar al elástico que iniciamos a colocar, subimos un centímetro, aquí encontramos los elásticos, aguja abajo, levanto el prensatela para que, como están tensionados, la máquina por sí sola realiza como una tensión para que los elásticos se relajen un poco y coso un centímetro sin estirarlo. Ahí me devuelvo. Y aquí se subió el elástico, miren, ahí subió. Ahora vamos a cortarlo. Vamos a dejar acá nuestro elástico. Y así ha quedado la primera parte. Pero yo no puedo dejar esta parte así porque si no el elástico se empieza a deshilar y no va a tener un buen acabado. Entonces, vamos a pasar un zigzag pequeño en esta parte. O puedes, si tu máquina tiene un zigzag pequeño, lo puedes hacer. O de lo contrario, lo puedes hacer con el zigzag que tenga tu máquina. Aquí simplemente hacemos este zigzag. Miren que casi no se nota, pero nos dio el acabado, cambió muchísimo, ¿cierto? Queda muy bonito. Y vamos a fijar nuestro elástico. Ya el panty va quedando lindo, ¿cierto? Bueno, entonces comenzamos también por la mitad, por esta mitad comenzamos. Listo, acomodamos aquí. Y por el revés, como hemos venido cosiendo, vamos a coser este panty. El secreto de este, ¿cuál es realmente? Aquí no quiero que se me vea el elástico de abajo. El secreto de este, ¿cuál es? Que a medida que usted va cosiendo, aquí ya no va a medir ni 5 ni nada. Simplemente usted va estirando suave. Listo, como los mismos medios centímetros que se estiró, ese medio centímetro se va estirando y se va cosiendo con zigzag. Lo importante acá es que a medida que vamos cosiendo, vamos sacando, que acá no nos vaya a quedar de pronto un recogido de tela acá, vamos sacando. Entonces empezamos a coser, aquí no le hice remate al inicio porque se lo voy a hacer al final y empiezo a sacar todo lo que pueda haber por acá, empiezo a sacar y recuerden que estoy cosiendo con zigzag y nuevamente subo el centímetro a donde se unieron los dos elásticos, levanto el prensatela y me devuelvo y hago mi remate. Así nos ha quedado la cintura de nuestro panty. Listo. Miren por la parte interna cómo queda, queda muy bonito. Este tipo de elastizado se llama técnica francés. Después de haber colocado el elástico en cintura, ahora vamos a colocar el elástico en entrepierna. Si ustedes creen que necesitan de pronto, ejemplo, como en este caso, que se salió unos 3 milímetros y toca suavizar eso, pues simplemente lo suavizan. Cortan ese poquito que se salió ahí y lo emparejan. Acá tengo un elástico con moritas de 1 centímetro de ancho y yo aquí tengo todo el elástico que estoy utilizando y vamos a colocar derecho del elástico con derecho de la tela.
importantísimo, muy pero muy importante. Iniciamos por la entrepierna delantera. El elástico se coloca por el derecho, por la entrepierna delantera. Entonces, derecho del elástico contra derecho de tela en la entrepierna delantera. Empezamos a coser. Listo. Coloco al borde del elástico con borde de la tela y empezamos a coser. Vamos a coser también con un zigzag común con el que estuvimos cosiendo. Y empezamos borde de las moritas hacia adentro, haciendo el zigzag. Y el mismo ejercicio, tomo 5, estiro y estiro medio. Doy una puntadita sin estirar, listo, una o dos puntaditas sin estirar. Y empezamos con el ejercicio, tomo 5, estiro medio y coso. Muchas veces me dicen, ay, pero es que porque una pierna me queda más grande que la otra. Porque seguramente están estirando más de un lado que del otro lado. Entonces, si ustedes ya se vuelven súper prácticos con esto, hacen su marquita en la máquina y toman 5, estiran medio, les aseguro que le quedan esos panties súper lindos. Siempre aguja abajo. Y continuamos. Tomo 5, estiro medio y coso. Aquí vamos a llegar cuando se encuentren los dos elásticos. Vamos a subir un centímetro. Ahí se encontraron los dos elásticos. Levanto el prensatela nuevamente y doy unas dos o tres puntaditas y remato. Listo, aquí. Vamos a realizar aquí, cortamos, aquí miren, aquí se subió aproximadamente un centímetro, se cruzaron los dos, aquí corto y vamos a hacer el procedimiento del otro lado. Quedaron listas. Aquí se subió aproximadamente el centímetro que les digo, aquí está, y vamos a cortar el sobrante de elástico. Así va quedando. Ahora vamos a pasar la siguiente costura. Recuerda que en la pretina habíamos hecho un remate acá. Ese mismo remate lo vamos a hacer aquí en las dos uniones. ¿Listo? Con el fin de que esto, miren, aquí se puede ver muy bien. Se empieza a deshilachar el elástico. Y eso es gravísimo porque eso es sinónimo de mala calidad, de que un producto no se hizo bien. Entonces, vamos a hacer ese zigzag en esa parte. Listo. Ahí me quedó bien rematadito.
Lo mismo hacemos de este lado, del otro lado. Siempre quiten todos los excesos de hilos que les quede. Y aquí ya nos quedó el remate de los elásticos. Y miren cómo queda. Aquí evitamos que se empiecen a deshilar. Y ahora sí, vamos a darles el acabado. Por el revés de la prenda, estábamos trabajando así. Ahora vamos a girar y voltear para dar el acabado final. Empezamos por la entrepierna delantera siempre, eso siempre deben de tenerlo muy presente. Y con el zigzag normal vamos a empezar a coser. Recuerda lo importante que es sacar como lo que va quedando por acá. Eso es lo que debemos tener presente. Entonces empiezo a sacar todo lo que hay por acá guardadito. Ayudo a la máquina. Y saco y doy un estiramiento suave. Miren, así va quedando. Y continuamos cosiendo. A la mitad, voy a colocar un alfilercito aquí para que me indique que es la mitad, esa sería la mitad, y ahí voy a colocar mi lacito. Listo. Ahí. Para colocar este lacito lo vamos a hacer con una puntadita en un zigzag que lo pongamos en cero, como la puntada de ojal, porque en esa puntada en cero la máquina no se mueve, entonces nos permite colocar muy bien el moñito o el lacito. Y se dan cuenta qué fácil es colocar estos lacitos. Aquí ya quedó el lacito puesto. Quiero mostrarles en la parte interna. Aquí quedó la puntadita. Y acá ya nos quedó el lacito. ¿Listo? Entonces ya este panty quedó listo. Espero ver pronto sus panties confeccionados. Mis creativas y creativos, Dios los bendiga. Espero ver sus panties realizados. Entonces no olvides por favor suscribirte a nuestro canal en YouTube, Moda, Costura y Creatividad, seguirme por Instagram, compartir el contenido de Moda, Costura y Creatividad que tenemos en Facebook, que sé que alguna persona en cualquier rincón de este mundo está esperando de pronto saber cómo se hace una bota original, cómo se puede ampliar la cintura de un pantalón, en fin. Entonces ayúdame a ayudar a que sigamos creciendo y a seguir ayudando a más personas, a traer más creativas que se quieran unir a esto. Entonces, ahora sí, un abrazo, cuídense mucho. Aquí quedó este hermoso panty ya terminado.
ya se los voy a mostrar al inicio del video, ya lo estuvieron viendo. Y chao, chao.